A més d'aquestes despeses d'acomiadament que comentes, també hi ha un altre fil que és el tema del tipus de contracte. Sí. Vamos a ver, uno de los elementos que nuestro país viene arrastrando desde hace muchísimos años, que aparte de no integrar pues ese mercado laboral y joven que está demandando un puesto de trabajo, jóvenes que están bien preparados, otros que no pueden estarlo tanto, pero bueno, el castigo se está dando en todas las capas de los jóvenes, ¿no? Lo que lamentablemente siempre se había planteado que tenía que ser, o para lo que tenía que ser esta reforma laboral, aparte de la integración de todo este sector, era para reducir la precariedad laboral que tenemos en nuestro país. En nuestro país el 40% de la gente que está trabajando tiene un contrato temporal. Bueno, pues desde el gobierno siempre se habían lanzado cantos de sirena. Bueno, Zapatero ha estado hasta el mes de mayo lanzándolo, de que no iba a haber ninguna agresión contra los derechos de los trabajadores, que se iba a hacer una reforma para integrar a los jóvenes en el mercado laboral, etcétera, etcétera. Bueno, la contratación temporal, lo que han hecho simplemente es ponerle nombre y nada más, porque la contratación, se podrán seguir haciendo contratos hasta 3 años de los trabajadores. Los contratos en práctica van a seguir dinamitando todo el tema de la formación. De la gente que sale de universidades o de formaciones profesionales, los van a seguir dinamizando de la misma forma y con la misma duración y sin más derechos que los que había. Sigue la misma situación y encima con 4,5 millones de parados. Sí, el que vosaltres proposaríeu per avançar, què seria? Nosotros entendemos y creemos que un trabajador, el acceso de un trabajador a una empresa, es evidente que pasa a través de un contrato temporal, pero de un solo contrato temporal. Y ese contrato temporal no puede tener más de 6 meses de duración. A los 6 meses ese trabajador tiene que pasar a ser fijo si el empresario lo necesita. Lo que no puede hacer el empresario es que para cubrir un puesto de trabajo en una empresa esté cada 3 o 4 meses echando gente fuera y metiendo gente dentro. Echando gente fuera y metiendo gente dentro. No, 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 no. Esto es lo que no puede ser. Es decir, cuando hay un puesto de trabajo estable en una empresa, necesita un contrato con carácter fijo, pero no un contrato con precariedad. Porque un contrato con precariedad a ese joven o a esa persona que accede a ese puesto de trabajo no lo puede reconducir hacia nada, absolutamente. No puede dirigirse, y menos ahora. Y menos ahora. No puede dirigirse a ningún banco o caja a solicitar cualquier tipo de hipoteca por vivienda, por coche, por vacaciones o por lo que sea. Es decir, están hipotecados de por vida. Es decir, puedes tener un puesto de trabajo, pero es un puesto de trabajo tan precario que no te permite llegar mucho más que levantarte un día, ir a trabajar y posiblemente quien empiezas a trabajar ya. D'aquestes 64 pàgines que comentaves i que fins i tot tot et semblava allò negatiu, hi ha algun punt, un mínim punt en què coincidiu? Es que es imposible coincidir porque la reforma se ha hecho sin contar con los agentes sociales, es decir, no se ha contado realmente con aquellos que la vamos a padecer directamente. Es decir, es imposible coincidir con aquello que no me dejan participar. Es decir, se ha legislado, y claro, cuando se ha legislado con Convergencia, se ha legislado con la ayuda del PNV, se ha legislado con la ayuda de un Senado, etcétera. Y bueno, Zapatero lo que ha hecho ha sido es rodearse pues, de toda una coraza, por lo mismo que está pasando ahora con todo el tema de los presupuestos, etcétera, donde bueno, donde aquí lo único que importa es seguir mandando, gobernando y dirigiendo el catarro, pero no preocupándose realmente ni por los problemas que tiene este país, ni por los 4,5 millones de parados, ni por los jóvenes que no acceden al mercado laboral, y menos aún por aquellas personas que hoy tienen un puesto de trabajo. Incluso, ya no solamente nos están diciendo que nos van a echar de nuestro puesto de trabajo con 20 días y pagándonos 12 días nada más que nos va a pagar el empresario, nos están poniendo en duda hasta nuestra propia jubilación. Es decir, somos una generación que, por suerte, hemos tenido acceso al mercado laboral. Hemos cotizado durante muchísimos años. Y ahora aún nos van a poner en duda nuestra jubilación. Es decir, a nuestros hijos no los dejan trabajar y los que hemos cotizado, que hemos podido trabajar, ahora nos van a machacar la jubilación. No tiene sentido ninguno, ninguno. A més dels que estem en contracte indefinit, dels que estan en pràctiques, ens sembla algun col·lectiu que es pugui veure directament afectat, a part, a més de la jubilació que em comentes ara, que això tard o d'hora ens acabarà afectant a Yo tots. creo que, a ver, es que como colectivo es que, es decir, todos los trabajadores que hoy tienen un puesto de trabajo y están afectados muy seriamente por la reforma laboral, porque es el descuelgue de los convenios por parte del empresario, el descuelgue en cuanto a la organización del trabajo de los empresarios a la hora de aplicar modificaciones y flexibilidades en las empresas, el hecho de no poder o de no querer o de no, o cuando quieran incluso, de no aplicar el convenio colectivo. Eso el empresario puede hacerlo a partir de ahora. Entonces, claro, eso es el colectivo que hoy actualmente está trabajando.
Los otros colectivos que hoy no están trabajando, que bien porque se están formando, bien porque están demandando un puesto de trabajo, los colectivos van a seguir siendo castigados de la misma forma y no van a acceder al mercado laboral. Y posiblemente, y yo tengo mis dudas, de que sea una generación castigada durante muchísimos años, ¿eh? Jo crec que després d'aquesta petita estona dubto que algú estigui en contra dels teus arguments, però tot i així, algun missatge que vulguis llançar a tothom per animar-se, per si li queda algun dubte? Yo creo que la responsabilidad es evidente que ahora recae en todos los trabajadores. Y recae en todos los trabajadores de aquellos que tengan un puesto de trabajo y aquellos que lamentablemente pues, lo estén buscando y estén intentando llegar a él, ¿no? Entonces, por lo tanto, el mensaje es muy clarito. Es decir, yo no puedo decir que un éxito de la huelga nos va a llevar a cambiar las pretensiones del gobierno. Yo no lo puedo decir. Yo tampoco voy a decir que si hacemos la huelga y es un éxito, el gobierno dará marcha atrás. Tampoco lo voy a decir porque no soy yo, ni depende de mí, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es una cosa. Si la huelga no es un éxito, si no somos capaces de hacer una huelga y salir a la calle y decirle al gobierno que con esas medidas los trabajadores de este país no estamos de acuerdo, y sabiendo que los políticos viven de los votos, ¿no? Y no de la falta de vergüenza que tienen, pues posiblemente sí que seamos capaces de poder darle la vuelta a las cosas. Pero si no hacemos la huelga, el fracaso para los trabajadores será total, ¿eh? Doncs gràcies, José María, per deixar-nos-ho tot tan clar i per animar-nos a tots i saber conscienciar-nos de què estem jugant, està en joc durant aquest 29 de setembre. Gràcies a tots vosaltres i, bueno, el tema de tots. Nosaltres tornarem dilluns, després del Cardedeu informatiu, doncs amb una altra entrevista d'actualitat.